sin audio. Pues yo le dije que estamos grabando. Vamos, pero vamos. Suba la música para yo saber cuándo es que vamos a entrar. Pues yo le dije, vamos, no hay, olvídese de la música, que allá arriba hay un problema, vamos. Anda, es que yo le dije que lo arrancamos. Buenos días, bien. Al diablo, ¿y qué es lo que está pasando? Dime. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Quién es que está dirigiendo eso ahí? Tú no tienes tú, no, es mí, ¿qué pasa? Hay alguien que no es amigo tuyo. Hay una conspiración ahí. Sí, hay alguien que no es amigo tuyo, ya yo me doy cuenta de eso. Sí, porque esto está feo. Hay alguien que no es amigo de él. Ya yo vi, leo. Coño, donde quieran, nos están persiguiendo. Míralo ahora. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión de su telediario Lo Más Uno de este lunes, primero de julio. Comienza julio. Julio. Tuvimos una semana muy agitada en lo político. Y esta semana promete también incorporar temas importantes como la economía al debate de la agenda nacional. Con nosotros vamos a tener en la primera parte del programa a dos distinguidos empresarios. Se trata de Leonel Castellanos Duarte, él es el presidente de la Asociación Industrial de Herrera. Y está con nosotros también acompañándole don Luis Sánchez el Noble, quien fue un fundador de esa asociación y un hombre que ha jugado un papel importantísimo en el debate empresarial y social de la República Dominicana, porque además de empresario y de ser pasado presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, él también fue fundador de EDUCA, esa organización que ha desempeñado un papel estelar en los debates con relación a la educación y que lo jugó en el logro más importante que ha tenido el país en los últimos tiempos, que fue el incremento de las inversiones en educación, el famoso 4%. Así que bienvenidos a este programa. El motivo por el cual los invitamos es porque ustedes están patrocinando un premio o copatrocinando un premio importante a la calidad. Ese fue el motivo principal. Pero vamos a hablar también de economía y vamos a hablar también de la situación del mundo industrial en la República Dominicana. Si quiere comenzamos, don Luis o Leonel, con el tema del premio, díganos de qué se trata. Bueno, primero queremos agradecer la atención y decirle que nos sentimos muy contentos de estar aquí contigo y con el programa, pero en la asociación Nacional de Empresas e Industria Herrera viene organizando el Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado desde el año 1991, cuando nace con el nombre del Premio Nacional a la Calidad Industrial, que precisamente surge bajo iniciativa de don Luis Sánchez Noble en su periodo, uno de sus periodos que estuvo siendo presidente de la asociación, y a partir de ahí cada dos años pues se organiza ese premio nacional a la calidad del sector privado con la participación de todas las empresas, ya no solamente del sector privado, sino todas las empresas pueden participar, no importa también su tamaño, y es en el año 2013 donde se crea un decreto ya como el como premio. El premio se formaliza. Se emite un decreto en el año 2013 y ya se lo componen 28 instituciones, tanto públicas como privadas, organizaciones empresariales, universidades. Pero ¿quién más que don Luis, que viene desde sus inicios, desde su gestación con esto, y que hoy en día es el director del premio? En este momento, en la organización del premio.
Dentro de las 28 instituciones, a él lo cogieron como director del premio. Cuéntenos, don Luis. Fíjate, realmente eso comenzó en Herrera solamente, pero al venir el decreto, que sea el premio a la calidad del sector productivo o del sector privado dominicano, se creó un consejo que lo componen 28 instituciones. Pero Herrera, como fue la fundadora, mantiene la secretaría del consejo y mantiene el nombramiento del director del premio. Este premio es bianual, se hace cada 2 años. Nos toca entregar esos premios en febrero del 2020. Pero nosotros no es que venimos ahora a anunciar que vamos a tener en el 2020 un premio, sino que hay un proceso necesario para evaluar las empresas que quieren concursar para el premio. Y eso toma tiempo. Nosotros tenemos un grupo de evaluadores de primer orden, muy preparados, muy capacitados, que van a evaluar las empresas que quieran optar por el premio. ¿Qué necesita una empresa para poder optar por el premio? Bueno, simplemente llama a Herrera, dice que quiere concursar, que quiere optar por el premio. Entonces ahí se le llena un documento, un formulario, y se le manda a ellos para que ellos llenen un documento compromiso, porque tienen que abrir sus puertas para que los evaluadores vayan y lo evalúan. Y las evaluaciones son muy amplias y muy completas. No es simplemente evaluar cómo sale el producto, sino cómo se fabrica, si es un producto, cómo se da el servicio, y cuántos empleados hay en la fábrica, cuál o la empresa, cuál es el régimen laboral que existe, el trato que se le da a los empleados, la oportunidad de crecimiento, si también es una empresa que tiene un carácter inclusivo, me refiero a tantos hombres, tantas mujeres. Sí, sí. O sea que lo más interesante y lo más importante, y por qué yo estoy muy feliz de venir aquí, es para motivar a los empresarios dominicanos de cualquier nivel, pequeño, mediano o grande, que se inscriba y que se postule para un premio. ¿Por qué? Porque esta es una situación de este premio que es ganar-ganar, que todos son ganadores. O sea, se eligen los mejores, lógicamente, pero en las diferentes categorías. ¿Cuáles son las categorías? Está la pequeña empresa, la mediana, la grande, el sector industrial, el sector comercio. O sea, que queda, hay varias categorías. Pero lo importante es que cada empresa que se postula y se deja evaluar recibe un documento muy valioso, que si la mandara a hacer con un equipo contratado por él, por esa empresa, para que lo autoevalúen, le costaría más de 100,000 pesos. Entonces, esa evaluación es gratuita. Se entrega en forma privada a cada persona, a cada empresa que haya concursado, y ahí se da cuenta cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus debilidades. Entonces nos hemos encontrado que personas que, entre comillas, no ganaron hace 4 años, vinieron el año pasado y concursaron de nuevo porque se prepararon con el documento que le entregamos. Y inclusive se hicieron ganador de ISO 9000 o ISO 15000, entrenaron su personal mejor, corrigieron las fallas que tenían. O sea que el solo participar... Ya es ganar. Ya está ganando, porque va a recibir una evaluación muy valiosa para que él pueda, ese empresario, ejecutar las acciones necesarias cuando se examine y vea cómo está su posición, de cómo puede mejorar. Las inscripciones ya están abiertas. Están abiertas ya. Por eso estamos aquí hoy, porque hoy lunes, porque ya de esta semana vamos a empezar las evaluaciones. Ah, okay.
ya comienzan a recibir y las evaluaciones y comienzan a evaluar. Sí, porque no, eso no se evalúa. ¿Y qué cantidad de empresas participan normalmente, don Luis? Bueno, nosotros esperamos que sobrepasamos este año, tenemos que sobrepasar las 60 empresas. Sí. Porque resulta que como muchas empresas ignoran el bien que van a recibir, pues dicen, no, eso se lo va a ganar fulano y fulano, que son los más grandes. En el tamaño que sea, sí. Entre las medianas dirán, no, ese se lo lleva fulano. En las grandes, ese se lo va a llevar fulano. Y resulta que no es así. Lo que tú vas a recibir te va a ayudar a mejorar tu empresa grandemente. Claro. Inclusive te puede convertir de una empresa que suple solamente el mercado local a una empresa que exporte. Y en un mundo tan competitivo como este, ganarse un premio, ser mencionado en un premio, es importante para cualquier empresa, ¿verdad? Bueno, fíjate, déjame decirte que, te voy a poner un ejemplo. Aquí fue un joven a Taiwán, cuando teníamos relaciones con Taiwán, sí, con un grupo de jóvenes empresarios, hijos de empresarios, a tomar un seminario allá en Taiwán. Y resulta que estaba muy orgulloso y se dio cuenta de que estaban tomando un café de Honduras. Y él le dijo, ¿y cómo el café de Honduras y no dominicano, que es el mejor? Y entonces ellos le dijeron, no, este es el mejor café que hay, el de Honduras, y es caro. Nosotros pagamos $8 la libra por el café. Pero el vino es más barato. Dice, ¿usted trajo su café? Y él dijo, sí, yo tengo una fundita para probarla. Y sacó su fundita de café. Y la respuesta que recibió fue, la pregunta fue, ¿dónde están los sellitos? ¿Cómo los sellitos? Entonces la persona que lleva el grupo le dice, sellito de la calidad, premio de la calidad de tal, premio Digenor, premio qué sé yo qué. ¿Dónde están los sellitos? O los certificados. La gente busca las cosas, por ejemplo, la calidad comprobada, los rones y los vinos, tú lo ves, medalla de plata en el festival de ron, de no sé qué sitio, medalla de oro en un festival de ron de no sé qué otro lugar. Entonces eso se pone en las etiquetas. La gente quiere poner los sellitos que garantizan que ese producto es de calidad. Ya. ¿Y qué tanto hemos avanzado como país en materia de calidad? Mira, nosotros hemos progresado mucho. Lo que pasa es que no vamos a la velocidad que nosotros quisiéramos. Vamos más despacio. Pero el país está avanzando, el país se está desarrollando. Nosotros tenemos ya fábricas que hacen muchos productos de primera calidad. ¿Qué te digo yo? Yo te pongo cosas que la gente no lo cree, muchas veces cuando se le dice. Nosotros tenemos el mejor aceite de coco del mundo, Con materia no prima de la local. República, del mundo. Y ha sido supervisado, investigado por varios laboratorios, contratado por un supermercado de prestigio en Estados Unidos, porque no entendía cómo era tan bueno ese aceite. Entonces, nosotros tenemos productos buenos, nosotros hacemos muchos zapatos en este país. Pero el aceite, tiene que haber una política integral, ¿verdad?, para poder promover la calidad, las exportaciones. Sí. Porque en el caso del coco que usted señala, el país ha descuidado bastante la producción de coco y estamos importando coco. Eso se está empezando a cambiar, ya se está empezando a sembrar coco, porque el coco dura hasta 3 años. Sí. Es como bueno, el consorcio aguacate, Rica, el aguacate dura 3 años. El consorcio Rica está sembrando coco. Sí, está cambiando. O sea que ya hay mucha gente sembrando coco. Pero ojalá se haga, porque la verdad es que lo descuidamos y nos dimos cuenta tarde que eso tenía consecuencias. Hay un espíritu en el productor dominicano, tanto agrícola como industrial. Inclusive con la carne vemos que han hecho también una mezcla de dos razas diferentes para producir una carne más suave y mejor para poder competir con las carnes extranjeras. Entonces hay un deseo, no podemos negarlo, así como las universidades están tratando de cambiar, las universidades están cambiando sus pensum, están haciendo inversiones en nuevos equipos, inversiones en traer expertos para mejorar la enseñanza, por ejemplo, en la ingeniería,
tenemos un acuerdo con la CAIS de Corea para mejorar los pensums de ingeniería. O sea, el país estamos mejorando. No con la velocidad que nosotros quisiéramos, pero no podemos decir que estamos estando. En materia, por ejemplo, de procesar nuestra materia prima, valga la redundancia, aquí agregarle valor, tanto para el mercado local como para los mercados internacionales. ¿Cómo eran las cosas? Hablábamos fuera de cámara del cacao. Uh-huh. Este es un país que uno de sus productos tradicionales de exportación ha sido el cacao y sigue siendo un producto importante que genera divisas. Sin embargo, nosotros es muy poco el valor que le agregamos, porque apenas hay un par de fábricas que hacen chocolate y hacen dulces y los exportan. Entonces nosotros exportamos el cacao principalmente en grano y después nos lo devuelven en dulces. En cacaíto. ¿Qué dice Leonel, que es de una provincia productora de cacao? Sí. Como es la provincia de Duarte. Así es. Bueno, retomando el tema también, ampliando un poco sobre el tema de don Luis, sobre los y para llegar a la pregunta que me hace Dalberto. El tema de la calidad, aunque nosotros hemos avanzado como país, yo creo que también no hace falta mucho, y como decía don Luis, no hemos avanzado en la medida. En la rapidez que nosotros necesitamos como país. Yo creo que necesitamos hacer muchas cosas y tiene que ver con el tema de los sistemas de normas y certificación de normas de los productos. Porque hoy en día el país, que este año fue declarado de la innovación y de la competitividad. Pero no solamente es suficiente ser competitivo e innovar, todo tiene que ser un conjunto de cosas que se complementen, uh-huh. Y en eso tiene que ver el tema de la calidad. Nosotros como país tenemos que fomentar lo que se llama la certificación en la calidad de los productos que nosotros producimos, porque en esa medida es que nosotros vamos a poder accesar a esos mercados que hoy en día son más exigentes. Entonces, en la medida que nosotros avancemos en eso, en esa misma medida vamos a poder entrar y a otros mercados, sobre todo regionales y que son mucho más exigentes. De manera que, y todo eso tiene que también estar complementado con una política pública, porque muchas veces la política pública no se encadena con los sectores productivos y eso también nos afecta mucho. Y volviendo de nuevo al tema, en la medida que nosotros no creemos aquí una regulación con el tema de la calidad, no solamente con lo que producimos localmente, también sino con lo que importamos, porque hoy en día no tenemos mucha regulación con lo que importamos y por eso nos encontramos con productos de tan mala calidad aquí en el mercado que compiten con la industria nacional y no dejan crecer. Afecta mucho a su desarrollo. Pues también fíjate una cosa, que esa competencia desleal con productos que no son de calidad, lo hemos visto hasta en las medicinas. Sí. Aquí hay medicinas que vienen de fuera y no tienen la calidad necesaria y se han descubierto y ya no se están importando. Eso es con los productos farmacéuticos. Aunque dicen que abundan en un mercado no regulado. Sí. Se vende, se comercializa. Fíjate, nosotros estamos hoy en día tratando, por eso yo digo que estamos avanzando, pero despacio. Aquí las universidades tenemos muchos investigadores y hay mucha gente que no está en las universidades que investiga. ¿Pero por qué investigaba? Porque se ponía en el título de investigador. Ya no, ahora se está evaluando y certificando los investigadores. Para que cuando inclusive alguien quiera venir a invertir en el país y pregunte cuántos ingenieros hay, nosotros le podemos decir cuántos hay investigadores, que eso es algo que buscan los inversionistas. Entonces, se están ya evaluando los investigadores y se le está certificando. Estamos tratando en nuestro propio sector, en Herrera, por ejemplo, estamos dando seminarios, estamos dando charlas de cómo mejorar la producción y producir con la calidad que se necesita. Nosotros estamos también
buscando la forma de que los empresarios se den cuenta de que el que no innova va a desaparecer. No es una cuestión que nosotros queremos que pase o que no queremos que pase. Resulta que el país, el mundo está avanzando tan rápidamente que muchos nos quedamos perplejos mirando qué es lo que está pasando y nos quedamos en nuestro status quo. Y por eso tenemos que el decreto habla de innovación y de competitividad. Lo que sucede es que no es un embudo o un tubo que tú innovas por aquí y sale competitividad por allá. Hay una serie de requisitos en el medio que son políticas públicas, que son el deseo de producir con calidad, la pasión con que tú trabajas tu producto o tu servicio. Eso es importante. Y también otras cosas que demanda el tú llegar a ser competitivo, que es la eficiencia. Yo recuerdo que me decía unos amigos puertorriqueños que tenían una fábrica aquí y otra en Puerto Rico, y me decían, yo tengo la misma cantidad de empleados en República Dominicana y la misma cantidad en Puerto Rico. Allá yo produzco 85 compresores Tecumseh todos los días y aquí nunca pasamos de 47, con la misma cantidad, porque no somos eficientes. Entonces tenemos que enseñarle a nuestro capital humano, tratar de mejorarlo. Por ejemplo, el Infotep está dando cursos que antes no daba. Se ha ampliado tremendamente el Infotep para poder cumplir con esa demanda, porque tenemos que mejorar el capital humano nuestro. Entonces hay una serie de cosas que tenemos que hacer para llegar a ser competitivo. El contexto nacional para la industria. El contexto, me refiero a política macroeconómica, políticas públicas que incentiven la industria, porque a veces uno piensa que si no fuera por el turismo y por algunas áreas de la economía en las que el Estado ha invertido muy poco, porque la agropecuaria, por ejemplo, se ha estado desarrollando y hemos logrado mercados internacionales buenos. Para hablábamos ahorita del tabaco, del cacao, lo tenemos para el tabaco, lo tenemos para el banano, pero eso no ha sido el resultado de una política pública, sino de sectores que... Sí, pero tú, lo que tú no sabes es que nosotros tenemos el récord de contenedores devueltos de productos que hemos exportado y nos los han comprado y los devuelven de los países que lo importan, porque fallamos en poner las etiquetas con las medidas necesarias que ellos exigen, porque la metrología es importante. Claro. Entonces, nosotros tenemos que terminar de educar a nuestros empresarios y al capital humano que trabaja en las empresas, que tienen que cumplir con algunas normas. Por eso que yo te dije desde el principio que estamos caminando muy despacio, pero estamos caminando. Estamos caminando. No podemos negar. Sí. Que la norma, caminando. Por ejemplo, es europea. Ya no solamente plantean el control fitosanitario para las exportaciones de productos agropecuarios, sino inclusive que tratan de ver si las empresas trabajan en armonía con el medio ambiente. Exacto. ¿Cuál es el trato que le dan a sus trabajadores? Exacto. Y eso lo impresionan. Déjame agregar en ese sentido que nosotros somos el único país del mundo donde se mide el rendimiento de combustible de un vehículo, kilómetros por galón. ¿Qué significa eso? Estamos utilizando dos sistemas de medida diferentes. Uno es el sistema métrico decimal y otro, o el sistema universal de medida actualmente, que es el métrico, donde está el kilómetro, y el otro es el galón, que es el sistema inglés anglosajón. O sea, un europeo viene aquí, kilómetro por galón, yo no entiendo, o es kilómetro por litro, o es milla por galón. Entonces, estamos mezclando. Entonces, nosotros tenemos, en el mundo existen dos sistemas de medida. El sistema métrico decimal, que es el kilogramo, el metro en longitud, y el segundo. Pero aquí, y el inglés, que el pies, la libra y el segundo. Nosotros aquí vendemos los solares en metro y la finca la vendemos en tarea. Ah, pero viene el café. Sí, café Santo Domingo. Ay, muchas gracias, café muchas gracias. No deja de venir. No. Entonces, gracias, muy amable. Don Luis, es que usted tenía mucho que no venía aquí.
Porque antes usted venía mucho a este programa. Es lo que pasa, que sí, ya se levantando más tarde. Bueno, no es que me acuerdo, cariño. Vino como muchas veces como dirigente empresarial, pero vino también a defender la mejor inversión para la salud, la educación, sí, y la promoción de la educación como, sí, un elemento clave en el desarrollo. Así mismo. Bien, bueno, entonces, aquí tenemos una mezcla que afecta mucho, uh-huh, a todo el desempeño de la industria y el comercio con esa ambivalencia que tenemos. Y ya el país tiene que definir cuál es el sistema de medidas que nosotros debemos utilizar. Porque cuando se importan productos aquí, por ejemplo, de un país de Europa, uh-huh, o mejor dicho, el sistema inglés solamente en el mundo lo usa Estados Unidos, República Dominicana, Birmania, un país del Asia y otro país del África, cuatro países en el mundo. El resto, a eso que usted se refiere cuando hablaba de normas, de la necesidad norma, de adecuar nuestras normas a lo que pasa en el mundo. Sí, es el sistema de medida, los sistemas de medida. A veces se compra para poner, se importa acero que se mide aquí en media, tres cuartos, son unidades en pulgadas. Uh-huh. Pero ¿qué resulta? Se importa en milímetros, en centímetros, que es otro sistema de medida. Entonces hay que hacer la conversión. Se importa en kilogramos, se vende en libras. Uh-huh. Entonces, no son sistemas que son múltiplos. Uh-huh. Siempre hay un decimal. Y eso se puede prestar a engañar al consumidor muchas veces. Uh-huh. Entonces, hemos propuesto también desde Herrera, una de las cosas que estamos trabajando, es tratar de que aquí se defina un sistema de medida. O utilizamos, uh-huh, el kilogramo, o utilizamos, mejor dicho, utilizamos el sistema métrico decimal o utilizamos el sistema inglés. Pero no los dos. Entonces, Leonel, ustedes han estado preocupados por comportamiento de la economía en los primeros meses de este año. Uh-huh. La economía creció espectacularmente el año pasado y según el Banco Central también lo ha hecho en los primeros cinco meses de este año. ¿Cuál es la preocupación de ustedes? Bueno, nosotros lo que salió en los medios de comunicación precisamente una nota de nosotros, no es que la economía, según el informe del Banco Central, la economía creció, pero está creciendo a un ritmo mucho más lento. Inclusive, eso provocó que el Banco Central entonces emitiera liderara los 29 mil millones de pesos a los sectores productivos y a los sectores, al comercio y a la construcción. Pero hasta ahora no hemos visto los resultados positivos, el impacto positivo que eso ha generado. Claro, es muy poco tiempo, sí, para nosotros poder decir cuál es el resultado, pero... Pero es verdad que están disminuyendo las ventas y también la producción industrial. Don Luis. Mira, hay algunas producciones que han descendido, que se sienten que ha habido problemas, pero por otro lado estamos ganando otras producciones que se están exportando, por ejemplo, los mangos. Haití exportaba sus mangos libremente a Estados Unidos y no había problema. Y aquí dejamos de exportar mangos y ahora ya se está exportando mangos. Sí. Entonces, lo que pasa es que estamos pasito a pasito, como dice la canción. Unas veces avanzamos, uh-huh, y otras veces no avanzamos. Uh-huh. Y por eso es que hemos hablado que necesitamos políticas públicas adecuadas, uh-huh, armónicas, para poder, uh-huh, avanzar, porque muchas veces ahí tenemos nuestros propios impedimentos. Lo del encaje legal, la liberalización de casi 29 mil millones de pesos, ¿ustedes lo consideran una medida positiva? Hay otra, ¿cómo?, que ha tomado el Banco Central, sí, bueno, ahora más reciente todavía, que es la de reducir la tasa de intereses. Uh-huh. Bueno, el tema de... Acaban de anunciar este fin de semana. Sí. El impacto es una medida muy positiva, claro, y eso fue para que a una tasa, correcto, aumente el circulante, pero que vayan a los sectores que realmente lo necesitan. La preocupación es que esos recursos realmente lleguen a los sectores que fueron definidos, porque muchas veces se da el caso que lo que hacen algunos sectores es que cambian una cosa, una deuda por otra, porque la tasa de interés, que va a ser muy, muy favorable, eso es lo que algunos sectores podrían cambiar una deuda por otra ahora, y que ese dinero no se vaya en su gran mayoría al consumo directo, sino que se vaya a los sectores productivos, que son los que generalmente generan el empleo y la riqueza. ¿Hay dólares para importar?
Sí, hasta ahora nosotros no hemos tenido ninguna. Porque algunos sectores han pensado que a veces hay restricciones. Para hemos tenido. A veces no quiere decir que no. A veces los bancos no tienen el dinero suficiente y nos piden a veces 2 días para. Pero realmente no hemos recibido allá en la asociación quejas de algunos empresarios que no. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Lamentablemente va rápido con ustedes. Pero déjame decirte una cosa. Te agradecemos profundamente el tiempo que nos ha permitido tener acá. Pero nosotros tenemos muchas noticias que informar. O sea que yo estoy seguro que dentro de unos días vamos a tener que ver y hablar, porque la nueva junta directiva, yo no soy miembro de la junta directiva de Herrera, yo soy director del premio, pero no miembro de la junta directiva, ha dado pasos que va a sorprender a mucha gente con cosas que va a ayudar al sector empresarial dominicano. Este espacio sigue siendo de ustedes, cuantas veces quieran usarlo, solo tienen que avisarnos. Y gusto, por favor, y para mí es un gran honor que participen. Que los empresarios se inscriban en el premio. Que van a salir ganadores. Muchísimas gracias por su participación, don Luis Sánchez Noble y Leonel Castellanos Duarte. Gracias por haber participado en el programa. Y a ustedes, no se me muevan de ahí, que vamos a hacer una breve pausa, pero tenemos otras entrevistas. Una de ellas con Gianila Vázquez, dirigenta del Partido Revolucionario Moderno.